El vuelo 811 de United Airlines era un vuelo normal de San Francisco hacia Honolulu. Pero, ¿cómo un vuelo normal se convirtió en un trágico accidente? Unos minutos después del despegue, el avión fue sacudido por una explosión fuerte. Uno por uno, 9 pasajeros fueron sacados del avión frente a los ojos de todos. ¿Había un ataque terrorista o una explosión de bomba en el avión? ¿Podría el piloto aterrizar el avión de manera segura? Quédate con nosotros para conocer sobre este accidente más extraño y peligroso en la historia estadounidense. ...24 de febrero de 1989... Aeropuerto Internacional de Honolulu, en Hawái. Alrededor de las 12:40 de la noche, el vuelo 811 de United Airlines se estaba preparando para partir hacia Sydney, Australia. Durante su vuelo, este avión tenía que hacer una escala en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda. Esta aeronave Boeing 747-122 fue entregada a United Airlines el 3 de noviembre de 1970. En sus 18 años de servicio, esta aeronave había acumulado un total de 58.814 horas de vuelo hasta ahora. Y antes de esto, el avión no había sido víctima de ningún tipo de accidente. Poco antes de este vuelo, el avión voló desde Los Ángeles y llegó a Honolulu. El avión no tuvo problemas durante ese vuelo, y se asignaron nuevos pilotos y tripulación de cabina al avión para su próximo vuelo desde el aeropuerto de Honolulu. David Cronin era un piloto muy experimentado, con más de 28.000 horas de vuelo. El capitán también tenía una experiencia especial de 1.600 horas para volar este tipo de aeronave Boeing 747. El capitán iba acompañado por el copiloto Gregory Allen Slater, de 48 años, y el ingeniero de vuelo Randall Thomas, de 46 años, en el vuelo de ese día. También había 15 miembros de la tripulación a bordo en este vuelo. En total, ese día había 337 pasajeros a bordo del vuelo, junto con 18 miembros de la tripulación. El vuelo 811 inició el proceso de salida desde la puerta de embarque alrededor de la 1:30 de la mañana, con aproximadamente 3 minutos de retraso con respecto a su horario programado. Según la autoridad del aeropuerto, el retraso se debió al bloqueo del tobogán de emergencia en la puerta de la salida 5L del avión. Además, debido a que algunos nuevos pasajeros abordaron el avión, hubo cierto retraso en el proceso de embarque. Después de que todas las puertas de la cabina de pasajeros y el área de carga se cerraron correctamente, cuando todas las luces de advertencia de las puertas se apagaron, los pilotos encendieron los 4 motores, uno por uno. Después de completar el proceso de rodaje, el avión se dirige lentamente hacia la pista, a través de la calle de rodaje. Después de llegar a la pista 8R, el vuelo 811 despega del Aeropuerto Internacional de Honolulu a la 1:52 de la mañana. Para el despegue de ese día, el capitán estaba controlando el vuelo y el primer oficial estaba monitoreando todos los paneles de control y sistemas. Poco después del despegue, la unidad de potencia auxiliar, APU, del avión se apagó según el procedimiento normal para controlar la potencia de empuje durante el ascenso. La unidad de potencia auxiliar, también conocida como APU, normalmente suministra energía a los sistemas eléctricos del avión. Según la tripulación de vuelo, durante el despegue y el ascenso, todo iba normal en el vuelo, y no se veían perturbaciones ni luces de advertencia en la cabina de mando. Sin embargo, en el sistema de radar meteorológico instalado en el avión, el piloto recibía información sobre una tormenta eléctrica leve, lo cual era algo común en esta ruta de vuelo. Sin embargo, como suele hacerlo cualquier aerolínea, los pilotos desviaron el avión de la tormenta para evitar cualquier tipo de peligro. Pero debido al mal tiempo, se sintió una ligera turbulencia en el avión, por lo que el capitán había instruido a todos los pasajeros que se abrocharan los cinturones de seguridad.
y aproximadamente 17 minutos después del despegue, cuando el avión volaba entre 22.000 y 23.000 pies, se escucha un estruendo y el avión comienza a moverse rápidamente con un fuerte sacudón. En realidad, fue una explosión por la rotura de la puerta de carga en la parte delantera del avión. La puerta de carga se rompió con tanta rapidez que desalojó una gran parte de la cabina de pasajeros junto con ella, causando un enorme agujero en el lado derecho de la cabina de pasajeros. Alrededor de 10 asientos entre las filas G y H fueron arrancados y cayeron del avión debido a la alta presión del aire a una altitud de 23.000 pies. Y junto con esto, 9 pasajeros que estaban sentados en esos asientos también se perdieron en el cielo. Viendo a sus compañeros de viaje morir frente a sus ojos, todos los pasajeros perdieron sus vidas. No sabían cuándo la muerte los tomaría también en su regazo. Pensando en esto, todos los pasajeros comenzaron a recordar a Dios. Maisa Polo, una azafata que trabajaba en la clase ejecutiva, en ese momento logró salvarse de ser arrastrada fuera del avión, agarrándose a un asiento con gran dificultad. Debido a la repentina descompresión causada por este agujero en la cabina, otra azafata, Laura Brentingler, también sobrevivió aferrándose con gran dificultad a las escaleras de la cabina de vuelo. No podemos ni siquiera imaginar qué tan aterradora debió ser esta escena para todos los pasajeros y miembros de la tripulación que viajaban en el avión en ese momento, a una altitud de 23.000 pies, en la oscuridad de la noche. Mientras mantenían la calma en la cabina de mando, los pilotos se pusieron sus propias mascarillas de oxígeno para poder controlar el avión, respirando con la ayuda de las mascarillas. Pero debido a esa explosión, una gran parte de la unidad de oxígeno de emergencia instalada en el avión se rompió y se separó del avión, por lo que ahora el piloto no recibía ninguna ayuda, ni siquiera de la mascarilla de oxígeno. Al ver todo esto, el piloto comenzó inmediatamente a reducir la altura del avión y a descender para que se pudiera respirar a baja altitud, incluso sin una mascarilla de oxígeno. Con esto, giró rápidamente el avión en un ángulo de 180 grados y se dirigió de inmediato de vuelta hacia el aeropuerto de Honolulu. El piloto pudo haber o no haber pensado que hubo una explosión de bomba en el avión, porque unos días antes hubo una explosión de bomba en el vuelo 103 de Pan Am mientras volaba sobre Escocia. Pensando eso, el piloto sintió cómo se les aceleraba el corazón y sintieron que ahora no era posible escapar. Pero con gran valentía, ambos pilotos seguían controlando el avión con coraje para salvar las vidas del avión y todas las personas que estaban dentro de él. Es posible que cualquier persona pierda el coraje en una situación así, pero fue resultado de la valentía y el entrenamiento del piloto que estaba cumpliendo con su deber, incluso después de ver la muerte frente a él. El piloto se puso inmediatamente en contacto con la torre de control de tráfico aéreo y les informó sobre la explosión de bomba en el avión y anunció Mayday. Generalmente, el piloto anuncia Mayday en la misma situación cuando el avión es víctima de un accidente grave y es muy difícil escapar. Al conocer esta emergencia en el avión, el control de tráfico aéreo le da inmediatamente permiso al piloto para un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Honolulu. Cuando el control de tráfico aéreo le pregunta al piloto sobre la altura actual del avión, los pilotos dicen que no entienden nada y que el avión está descendiendo rápidamente. Probablemente el motor número 3 del avión ha fallado. De hecho, debido a la fuerte explosión en la puerta de carga, algunas piezas del avión golpearon los motores número 3 y 4, lo que causó un gran daño a los motores y apenas podían darle potencia al avión. Ahora comenzaron a sonar varias alarmas de advertencia en la cabina, una tras otra, lo que añadió problemas a los pilotos.
los capitanes apagan inmediatamente todas estas alarmas de advertencia para poder concentrarse plenamente en aterrizar el avión de cualquier manera. Al notar que el avión seguía inclinándose rápidamente hacia la derecha, el primer oficial informó de inmediato al control de tráfico aéreo y registró un mensaje de transmisor de emergencia con el código 7700 en el transpondedor de radar del avión. El significado de este mensaje es informar a todos los aeropuertos y aviones que vuelan alrededor que hay una emergencia importante en el avión, por lo que deben tener cuidado y mantener despejada el área de vuelo alrededor del avión para que el avión pueda aterrizar en emergencia. Los capitanes comienzan a descargar el combustible del avión para reducir el peso y poder aterrizar más fácilmente. Con mucho cuidado, ambos pilotos estaban llevando lentamente el avión hacia el aeropuerto de Honolulu. Después de que el avión recuperara cierto control, el capitán le indica al ingeniero de vuelo, Randall Thomas, que informe a la tripulación de cabina que se preparen para el aterrizaje. El ingeniero de vuelo Randall llama de inmediato a la tripulación de cabina con la ayuda del intercomunicador, pero no puede escuchar nada debido al fuerte sonido del viento. Después de esto, el ingeniero de vuelo Randall decide ir él mismo a la cabina de pasajeros y hablar con la tripulación de cabina, pero en cuanto sale de la cabina de mando, es arrastrado por la vista de la cabina de pasajeros. Una gran parte de la cabina de pasajeros faltaba y soplaban vientos fuertes en toda la cabina. El ingeniero de vuelo Randall regresa inmediatamente a la cabina de mando e informa al capitán. También sienten que un agujero como ese solo puede ocurrir debido a una explosión de bomba. Poco después, el capitán llama al control de tráfico aéreo para informarle sobre la explosión de bomba en el avión y la desaparición de una gran parte del avión, y les pide que tengan listos los servicios de emergencia en el aeropuerto. Ahora empiezan a salir llamas del motor número 4, tras lo cual el capitán del motor apaga ese motor. El control de tráfico aéreo aconseja al capitán que vuele a una altitud de 4.000 pies, a lo que el capitán le dice que dos de sus motores han fallado y ahora está volando con la ayuda de los otros dos motores restantes. Controlando cuidadosamente la velocidad, el piloto ahora lleva el avión hacia la pista del aeropuerto de Honolulu y despliega el tren de aterrizaje. Al intentar utilizar los flaps para controlar la velocidad del avión durante el aterrizaje, el capitán se da cuenta de que los flaps no están funcionando correctamente y la velocidad del avión sigue siendo demasiado alta. Ahora los flaps no estaban funcionando porque el avión seguía volando a una velocidad de 200 nudos, que era una velocidad muy peligrosa para aterrizar. Pero en esa situación, el capitán no tenía otra opción. Después de aproximadamente 14 minutos desde el despegue, el avión finalmente aterriza en la pista del aeropuerto de Honolulu. Los rápidos neumáticos del avión tocan la pista y el avión comienza a correr rápidamente por ella. Debido al aterrizaje a una velocidad tan alta, el avión podría haberse estrellado al salirse de la pista en cualquier momento. Pero con su inteligencia, los pilotos finalmente detienen el avión antes del final de la pista. Toda la tripulación de cabina, junto con los pasajeros, no podía creer su suerte. Tan pronto como el avión se detiene, la tripulación de cabina comienza de inmediato a evacuar a todos los pasajeros del avión. Gracias a la prontitud de la tripulación de cabina, todos los pasajeros y miembros de la tripulación salen del avión en menos de 45 segundos. Y mientras realizan su deber de manera tan responsable, todos los miembros de la tripulación sufren lesiones graves en este accidente. Pero aún así,
hacen todo lo posible para salvar las vidas de los pasajeros. Desafortunadamente, 9 pasajeros que cayeron del avión no son encontrados incluso después de mucha búsqueda y duermen para siempre en las profundidades del mar. Según el informe final de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, por sus siglas en inglés, la apertura repentina de la puerta de carga del avión fue la causa del accidente. Este trágico accidente ocurrió debido a un fallo en el cableado eléctrico del avión y un diseño incorrecto de la puerta de carga. Según el informe, el sistema de cierre de la puerta de carga no se bloqueó correctamente debido a un cortocircuito en el cableado eléctrico. Y debido a la alta presión del aire a la altura de 23.000 pies, la puerta de carga se rompió, separándose del avión bruscamente. La puerta de carga se rompió con tanta velocidad que una gran parte de la cabina de pasajeros del avión también se rompió, separándose del avión junto con ella. Después de su investigación, la NTSB ordenó el reemplazo de la puerta de carga en todos los aviones de la serie Boeing 747-100S para evitar que ocurra otro incidente similar. En 1989, todos los miembros de la tripulación recibieron el premio del secretario por su valentía y dedicación al deber. Si te ha gustado nuestro video, haz clic en el botón me gusta y suscríbete. Te estaremos agradecidos por tu ayuda. Muchas gracias.